Agencia Córdoba Deportes informa. Los clubes de toda la provincia están siendo beneficiados con el programa Nos Vemos en el Club del gobierno de la provincia de Córdoba, que afectó más de 37 millones de pesos en dos cuotas y hasta el momento ha llegado a 218 clubes de toda la provincia. Seguimos sumando para el deporte. Cuellitos Multifunción Easy, personalizados. Estaremos en El Pinto. Búscanos por Facebook. Cuellitos Multifunción Easy. Estaciones de servicio Acción, de Lozano y Compañía, Sociedad Anónima. En Hernando y Villa María, todos los combustibles, todos los servicios. Estaciones de servicio Acción, de Lozano y Compañía, Sociedad Anónima. En Hernando y Villa María, todos los combustibles, todos los servicios. Nublado, sin lluvia, fresco y ventoso. Características de la quinta fecha en Hernando. Daniel Alanís, ganador de la Master B. Daniel, tu primera victoria en el Campeonato Provincial de Ruta. Sí, tuvimos la fecha anterior, que pinchamos y bueno, no se pudo llegar. Y bueno, hoy gracias a Dios tuvimos un percance en la primera vuelta, los caímos a la orilla, se los fue el grupo y después con Dani Antuni y otro chico más, perseguimos como 10, 15 kilómetros hasta que enganchamos. Al no haber acuerdo en el pelotón, frenaron ellos, entonces pudimos llegar nosotros. O sea que se definió acá sobre la línea. Sí, sí, sobre la línea, en balas que definimos nosotros. ¿Tuvo alguna preparación, algo que ver el viento en esta carrera? Y tuvo duro, el viento a la vuelta era viento bien de frente. Entonces, por ahí los chicos, el que es rutero, las ponen al borde y ahí van desgastando las piernas. Sí, esta carrera que has ganado vos hoy, significa, es la primera porque en realidad venís compitiendo muy poquitos últimamente. Sí, el año pasado tuve el año casi todo parado todo el año, por el tema de salud y laboral, y ahora hace un mes que empezamos a preparar con Darío Pagliarisi, que de Junín, y con Roberto Berté, que de Río Cuarto. ¿Qué te estás preparando para? Estamos preparando ya para el Campeonato Argentino de Pista, en octubre, que todavía no tenemos fecha donde se va a realizar. Y para esa preparación venís acá y también vas a otros lados, a otros lugares. Esto nosotros lo hacemos como un fondo. Y después vamos el fin de semana pasado, el sábado pasado, tuvimos carrera en Venado Tuerto, que ahí también lo fue bastante bien, nada más que bueno, uno compite solo y cuando uno va afuera se encuentra con que los otros corren en grupo y bueno, ahí están los juegos de equipo. Los juegos de equipo. Daniel, ¿cómo ves este campeonato provincial de ruta? ¿Cómo se viene significando? Recién yo le lo felicitaba a Mauri Lubrina, esto es para felicitarlo. A los chicos que están haciendo, al Cairo Pereira, a todos los que están haciendo un esfuerzo grandísimo, porque el ciclismo, cuando queremos correr, de a poco se va perdiendo. Nosotros en Río Cuarto no nos ha quedado nada, no tenemos organizadores, por ahí depende también de nosotros un poco, que no hay compañerismo, y veo que se ha hecho un grupo muy lindo y es para felicitar a los otros chicos que gracias a ellos estamos pudiendo venir a correr. Polifacético, encargado de la sucursal de Bicicletas Enrique en Río Tercero, ciclista ganador en el Provincial de Ruta y fundador de una escuela de ciclismo. Con ustedes, Sebastián Farías. Sebastián Farías, una nueva victoria en el Campeonato Provincial. Sí, sumamos una más, una carrera muy dura por el tema del viento. Se iba muy rápido a favor y en contra, estaba muy duro y el pelotón venía medio planchado para definir embalando, así que se pudo dar en el sprint, terminar con una victoria más en el campeonato. Quiere decir que los 80 kilómetros que hicieron siempre fue dentro de la misma tónica, todos parejitos. Sí, sí iba parejo, cuando íbamos llegando al retorno se iba muy rápido, se hizo un intento de fuga, se cortó el pelotón y después a la vuelta nos volvieron a llegar. En un momento tuvimos en fuga 3, después volvimos a hacer unos 5, pero no, el viento nos apiló de nuevo.
a todos juntos llegamos. O sea que fue un factor determinante para esta carrera. Sí, el viento fue fundamental. Y cuando vienen todos jugados, todos juntos, ¿quién gana? Y a veces siempre ganan los que son los más sprinter y los que tienen más resto, digamos. En este caso, ¿cuál fue la causa? Y hoy, dentro de todo, me sentí bastante bien. Sentí un poco el cansancio porque había estado en fuga, pero en los últimos palancazos me pude quedar con la victoria ahí prácticamente sobre la línea. De las 5 fechas que lleva el campeonato, ganaste en 4. Exactamente, gané en 4 y hoy era el que me había ganado, lo terminé pasando ahora, el Diego Fonseca, que es un gran ciclista y siempre es como una admiración que le tengo a él porque siempre fue un gran deportista. ¿Cómo viene siendo este campeonato provincial? ¿Cómo lo ves? Y dentro de todo me parece que bueno, acá nosotros lo tenemos cerca en la zona. Dentro de todo hay gente que está laburando mucho para eso y a veces mucho por ahí en las otras localidades no se puede hacer porque lo importante es tener sponsor y todo eso y últimamente en el ciclismo de ruta se complica un poco, no tenemos mucho apoyo. Digamos, nosotros lentamente vamos viendo que el ciclismo de ruta se va muriendo porque a veces hoy en día, este año, tuvo unas grandes carreras acá en la zona que han tenido muy lindos premios, que las localidades han apoyado eso, como hoy le tocó a la gente de Hernando, Fóter, la gente de Río Tercero y Ricardo Cairo Pereira, él está trabajando mucho en ese sentido. Seba, te vamos a convocar nuevamente en los próximos programas, pero para hablar sobre otra actividad que tenés dentro del ciclismo. Hoy en día estoy trabajando mucho, digamos, por una pasión que tengo en el deporte. Estoy tratando de formar nuevos chicos, tengo una escuela de ciclismo en la ciudad de Río Tercero, que también tengo chicos de otras localidades que entreno. Lo importante que yo siempre digo es tratar que los chicos hagan deporte y que se alejen de las drogas y todo eso. O sea, multifacético, porque sos encargado de una de las sucursales de Bicicletas Enrique, ciclista ganador prácticamente del campeonato provincial, uno de los principales animadores, y entrenador de un conjunto de ciclistas. Sí. ¿De una escuela? Sí, de una escuela de ciclismo que empezó porque yo doy clase en un gimnasio y dejé de dar unas horas para sacar un poco, porque hoy en día se usa mucho el deporte del aire libre. Teníamos un velódromo en la ciudad de Río Tercero que estaba medio sin uso y entonces le dimos la utilidad, ahí tuvo un poco de apoyo municipal, que impusieron las luces, lo restauramos un poco. Nosotros lo usamos mucho con el tema de mountain bike, me parece un lugar bárbaro porque estamos hasta la noche ahí y no corremos riesgo de vehículo, lo tenemos iluminado, tenemos un lindo campo que yo el circuito lo hago con gomas y ahí le enseño manejo y hacemos todo un poco de trabajo. Vamos a ir, estamos comprometidos entonces para ir a ver esa escuela. Te agradezco tu atención y felicitaciones por este nuevo triunfo en el Campeonato Provincial de Ruta. Bueno, muchas gracias y un saludo para toda la gente que siempre apoya este deporte, especialmente a ustedes que trabajan para esto y espero que sigan así y que la gente nos ayude un poco más a que sigamos creciendo y que esto no se pare. Y le doy un mensaje a los automovilistas que por ahí cuando hay una carrera como nos tocó hoy, no tuvimos mucho respeto de los autos. Lo importante, quiero que por ahí cuando vean un pelotón o un policía, que levanten un poquito la patita y que a veces arriba de la bici van vida. Mauricio Lubrina se sacó el uniforme de organizador y se puso la vestimenta de ciclista. Hola, buenos días. Soy Mauricio Lubrina de la localidad de Hernando, de la ciudad de Hernando. Nosotros nos hemos encargado de recibir la quinta fecha del provincial. Lo que pasa es que cuando uno dice Hernando en ciclismo de ruta, ya sabemos que hacia dónde vamos, qué apuntamos, qué queremos ver. Tenemos la vara alta nosotros con el representante, con los dos representantes que hemos tenido, Osvaldo Frosasco padre y el hijo también, ¿no? Han hecho historia en el ciclismo del país. Incluso hubo una peña que lo iba acompañando, lo iba ayudando. ¿Esa peña existe todavía? Es otra peña, pero el espíritu es el mismo. Nosotros pertenecemos a una peña que se llama Peña Amigos del Pedal, que es la que ayuda con sus esfuerzos a que esto se haga posible. Esto es todo esfuerzo, digamos, de gente que le gusta el ciclismo, no hay ningún interés comercial, así que siempre el apoyo que recibimos es de gente ligada al ciclismo y que decide apoyar este deporte, ¿no?
Lo que estábamos viendo, que fue una competencia la de hoy, esta fecha, arrancó difícil, arrancó dura, porque en los últimos minutos no se sabía si se corría, si no se corría. ¿Cómo lo vive un organizador cuando a las 5 de la mañana te llama por teléfono para saber si la carrera se hace? Y es difícil organizar y correr primero, porque uno se tiene que separar en las funciones que tiene. Pero bueno, hay que hacerse cargo de la responsabilidad también y hacerse cargo de lo que toca. Imagínate que gente de Arequito, de Corrientes, que nos estaba llamando para venir, es mucha responsabilidad también hacer viajar una persona 500, 600 kilómetros y después dejarlo sin competir. Entonces, esa era la idea, era poder hacerlo a pesar del tiempo. El pronóstico decía lluvia y no nos llovió a la mañana, así que eso fue una gran ventaja. Pudimos terminar. Así que ahora esperemos que llueva todo lo que quiera, tranquilo. El campeonato ya terminó, la fecha de hoy ya terminó. De todas maneras, viene siendo un campeonato lindo, con una presencia de más de 100 competidores, salvo hoy por esto, en contingencia de lo que venimos conversando. Pero en definitiva, viene siendo un torneo lindo, ¿no? Sí, sí. Lo más importante, yo creo que lo que tenemos que rescatar es que hay gente nueva. Se está renovando el pelotón, hay chicos que están empezando, es lo que todos tratamos de que se logre. No puede ser que en las categorías de máster haya más competidores que en las categorías de juveniles. Entonces hay que tratar de incentivar a los chicos. Es un deporte que es muy duro. No es fácil. Hay que entrenar. ¿Vos creés que se puede revertir eso a futuro? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Es un deporte que da muchas alegrías. Es muy sacrificado, pero las alegrías son en la misma proporción del esfuerzo. Mauricio Lobrina, uno de los organizadores de esta quinta fecha aquí en Hernando. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por venir, por supuesto, ¿no? Este apoyo también y el programa, que es el único programa de ciclismo que hay en Córdoba, yo creo que le va a hacer mucho bien a este deporte y ojalá nos sirva para seguir creciendo. Clasificación de la quinta fecha del Campeonato Provincial de Ruta, fecha disputada en la ciudad de Hernando. Categoría Elite, la victoria le correspondió a Franco Miranda de Córdoba, seguido por Héctor Deudaeta de Villa María y Claudio Paredes de Córdoba. En Master C, el ganador fue Daniel Barduil de Goya, Corrientes, seguido de Ricardo Pereira de Río Tercero y la tercera colocación para Jorge Rincón de Belville. En promocionales, el primer puesto fue para Mario Fernández de Río Tercero, el segundo para Lucas Reartes de la misma ciudad y tercero Claudio Sánchez de Vialet Macé. En Master D, el triunfo le correspondió a Enrique Cosuta de Danfunes, segundo Alberto Ramos de Cruz del Eje y tercero Héctor Vallejo de San Francisco. En Master E, el puesto fue para Guillermo Peretti de Villanueva. En Master B, Daniel Alaniz de Río Cuarto consiguió el primer puesto, seguido por Manuel Salgado de Córdoba y tercero Marcelo Marzo de Río Tercero. En Master A, el vencedor fue Sebastián Farías de Río Tercero, seguido de Diego Fonseca de Hernando y la tercera colocación para Lucas Maldonado de Hernando. Vamos con el cronograma de las próximas carreras del calendario cordobés. Sexto Rally Cerro Pan de Azúcar. 60 kilómetros competitivos será también el 8 de abril, esto es en Villa Allende, y es válido por la segunda fecha del campeonato Sierras Chicas. Super Ruralazo Bañado de Soto, es un Rural Marathon, será el 15 de abril. Van a correr todas las categorías en doble jornada, carreras para niños, generales A y B. Ya la comunidad de la bicicleta cordobesa sabe que esto es un multiplataforma. Seguimos hablando de los temas que nos interesan por la radio, por la tele, por las redes. Esto es Entre Pedales.